la mirada. Un poco más. Así mejor. Ahora una sonrisa. He dicho una sonrisa, Lope. Venga, va, que si no te quiere el niño bonito del cine español. No me atosigues, Rocío. Por favor. Un segundo. ¿Quieres hacer caso a lo que dice Rocío? Uno no es solo profesional cuando actúa. También cuando se hace fotos, hasta cuando va al baño. No empieces tú también. Tienes razón, Rosario. Si no colaboras, nos vamos a acabar hasta mañana. Así se te va a quedar la cara cuando dejen de llamarte. Yo puedo dar el coñazo a los directores de casting, pero si no ven al mismo López Barrientos de siempre, esto no va a funcionar. Venga, va, guapo, que casi lo tenemos. Espera, dame un segundo. Años, y de pronto, 20 años elegiendo actores y... ¿Vosotros acordáis de la película esta que había un cazador y había dos osos, solamente había un cartucho de la escopeta? ¿Sabéis cómo termina? ¿Os acordáis? No me cago en la mar, pues estaría bien que os acordáis. ¿A qué quede? Es que de hecho... Que no sé si existe la película, no existe la película o si existe la película. Estaría bien que existiera, que sí. Me ayudaría a tomar una decisión. Porque es que la vida, macho. La vida. La vida es la polla. ¿Sí o qué? ¿Bueno, qué? Pues no sé, Josito. La prueba ha ido bien. ¿Entonces a qué viene esa cara? Pues que había otra chica. Y yo creo que se la van a dar a ella, pero no pasa nada. Porque es una emoción que tengo bajo control. No hay caos. Hay orden. A ver, ¿pero por qué dices que se lo van a dar a ella si tú eres maravillosa? Ya, pero es que ella también es maravillosa. No había más que ver la cara del director de casting cuando la ha visto. Esos ojazos. ¿Pero qué tiene esos ojos que no tengan los tuyos? Es que yo creo que llevaba lentillas. Tenía un as bajo la manga, la muy hija de... No hay caos. Hay orden. No hay caos. Hay orden. Pues a mí me gustan tus ojos. ¿Y qué tendrá que ver eso ahora, Josito? Sí tiene que ver, porque no quiero que pienses que esa tía es mejor que tú. Eso lo dices porque somos amigos y me quieres. Sí, mucho. Ya. Pues que al director de casting le importa cero tu opinión sobre mí. ¿Y a ti te importa? Que... Que si a ti te importa lo que opino sobre ti. Ah, hijo, pues sí, claro, supongo. ¿Pero qué te pasa hoy? ¿Se puede saber? Que te quiero. Que sí, pesado. Yo también te quiero, hombre. Pero de verdad es que no me ayudas en nada, ni siquiera sé si me estás escuchando. Llevo escuchándote desde hace 15 años y sabes lo mejor, que me gusta mucho lo que escucho. Josito, ¿qué dices? ¿Me lo quieres explicar? Más claro no te lo puedo decir, Wendy. Josito, cariño. Que nos conocemos desde hace 15 años. Dos personas que han jugado juntas al Super Mario no pueden ser pareja. Si tú sabes que duermo con calcetines y que odio depilarme las ingles. Me conoces al 100%. Yo necesito a alguien que quiera saber cosas de mí. Que quiera hacer una locura por verme feliz. Anda, arranca. Que no llevo clase de terapia tibetana. Thank you.
Ajá. Sí, sí. Entiendo, claro. Sí. Pero tiene que ser menos días. Tú dale una vuelta al plan de rodaje y déjamelo en 5 semanas. ¿Me oyes? Ah, y por cierto, ¿qué es esta historia de 14 escenas con grúa? Si quieres darle un tono épico a los personajes, les vistes de gladiadores y les pintas una cicatriz en la cara. Ay, me da igual que sea ciencia ficción. ¿Y quién te dice que en el siglo XXV no habrá gladiadores? Estos directores novatos tienen la creatividad de un boniato. Le piden recursos como si fueran Tarantino. Bueno, soy Lucía. Alex Hidalgo. Y ella es Sandra. Hola. Hidalgo, ¿eh? Sí. Veníamos a hablar con Roberto Sanfelipe. No creo que funcione. ¿El qué? Tu apellido. Hidalgo no es apellido de director, sino más bien de productor ejecutivo. Y no te veo con pinta de vendedor de humo. Bueno, es el que tengo. De momento. ¿Y tú? Ruiz. Sandra Ruiz. Aunque todo el mundo me llama Sandrita. Uf, no creo que vaya a funcionar. ¿Funcionar el qué? Ruiz. Ruiz no dice nada. Bueno, es el primer apellido de Picasso. Pablo Ruiz Picasso. Pero todo el mundo lo conocía por el segundo. Sal a la calle y di a cualquiera que tienes un cuadro de Ruiz. A ver qué cara te pone. O sal a la calle y di a cualquiera que tienes un cuadro de Picasso. La cosa cambia, ¿no? Sí. Bueno, pero es mi apellido. No me lo voy a cambiar. ¿Estás segura? Hay muchos divertidos, como Olcina o Bordonedo. O los de ciudades. ¿Como Toledo? ¿O Cáceres? París, por ejemplo. Ya les, pero no me voy a cambiar mi apellido. ¿Tú qué eres? ¿Qué soy de qué? En la película. Venís con proyecto, ¿no? Eso me dijo mi tío. ¿Ah, tu tío es Roberto Sanfelipe? Sí, y mientras él no esté, soy yo la que tomo las decisiones aquí. Genial, genial. Y me ha dicho que falta punch. ¿Ha dicho eso? Si la historia es la bomba, es todo punch. ¿Entonces qué eres en la película? Nada, bueno, hasta que se haga, luego pues seré una espectadora. ¿Es siempre así? ¿Así como? Bueno, da igual. Mira, si no eres nada en la película, mejor que salgas. ¿Cómo? No, viene conmigo. Eso ya lo he visto, pero es que esta es una reunión de trabajo y mi tío me ha dicho que atienda yo al proyecto. Así que cuantos menos elementos de distracción, mejor. ¿Me esperas fuera? ¿Fuera? Sí, claro, te espero fuera. No quiero ser ningún elemento de distracción. Tiene punch. Bueno, te cuento del proyecto. Lo hablé con tu tío. La historia es una historia de género. Es terror psicológico. Y el protagonista es un antiguo comisario de un cuerpo de policía que lo echaron porque tenía un trastorno mental. Él no se podía olvidar de nada. Ni de los crímenes, ni de las caras, ni de... ¿Y cuánto los... mides? ¿Cómo? 1,75 creo, ¿por? Me vale. Desde luego un infarto no te va a dar. ¿Cómo? Que llevo 3/4 hora esperando y esto lo cierran en 20 minutos. Lo siento. Más lo vas a sentir cuando tengamos que pasar texto con el director. Lo haremos bien. Ya verás. ¿Y si no? Porque sin saberse el texto y sin ensayar no lo hace bien ni Meryl Streep. ¿Marilyn qué? ¿En serio? Es broma. Empezamos. Empecé hace un rato.
Ay, Josito, de verdad. Yo no sé qué le ves a esto de los ruiditos, ¿eh? A ver, Wendy, es que tú eres actriz. ¿Sí? ¿Qué? Pues que tú tienes talento para algo. Los ruiditos son la salvación para los que no sabemos hacer nada. No digas eso. Sí, seguro que tú también lo petas en Twitch. ¿Cuántos followers tienes ya? 37. ¿No es genial? Por eso quiero hacerte la entrevista, para que empiece a conocerte más gente. El otro día vi un vídeo en YouTube que decía que a muchos actores les cogen porque son más conocidos en redes sociales. Claro. Y a mí me van a seguir 37 después de tu entrevista, ¿no? Bueno, eso es ahora. Dentro de un año igual son 40 o 50. ¿Qué es? Ay, Josito. Ay, Josito. ¿Pero quieres decirme qué pasa? Que el director de casting nos quiere hacer una prueba a esa chica y a mí. ¿Quién, la de los ojazos? Sí. Quiere decidirse por una de las dos. Eso es bueno, ¿no? Eso es horrible. Universo, conspira a mi favor. Que mañana le dé un yuyu. O que le baje una regla muy dolorosa. Una no. Dos. Y que al día siguiente esté bien. Pero mañana mal. Muy mal. Hoy te ha ido mejor que ayer, ¿eh? ¿Por qué lo dices? La bolsa de ayer era más pequeña. Sí. Me han dado la paguica extra, no te jodas. ¿Qué? ¿La revancha? No escarmienta, ¿eh? Nunca. Venga. Uno. Dos. Y 3-0. No, 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 no. Escúchame tú a mí. Escúchame tú a mí. Esto no se trata de familia. Se trata de dignidad. ¿Entiendes? ¿Cómo? ¿Cómo de quién? De la mía. De mi dignidad. Papá y mamá piensan que hacen bien protegiéndome, pero ya no soy una niña. Sí. Es que sí, que sí. No. No, yo te voy a decir cómo veo yo eso. Control. Y yo no soy ninguna niña para que me controle nadie. Me da igual su dinero, me da igual. Lo que quiero es hacer el mío propio. Poco, mucho, pero mío. No. No, lo que quiero es buscar un trabajo y dejar de depender de mamá y papá. Tú tienes un trabajo, deberías entenderlo mejor que nadie. ¿Cómo te sentirías si aún dependieras de ellos? Pues eso. No te oigo. Que no te escucho. ¿Puedes alejarte un poquito? Ya, ahora sí. Ahora sí. Vale, pues nada. Mañana tengo una entrevista en una empresa de moda. Ya sé que no sé nada de moda, pero parece que últimamente cuanto menos sepas de moda, mejor. Ayer estaba viendo una pasarela que usaban en el desfile unas cáscaras de huevo de... Vale. Vale, ok. Mañana te cuento. Ok, chao.
Resérvame para mañana de 6 a 10 de la noche. ¿Me apuntas un pedido ahí? No, no te he dicho buenas tardes porque te deseo malas tardes. No tienes el papo de preguntarme por qué. ¿Tú le das comida caducada a tus hijos? No, ¿verdad? Pues yo a mis clientes tampoco. Así que me vas a anotar un pedido que no me vas a cobrar. Y las bebidas te las voy a pagar en pesetas. Tú me das comida caducada y yo te pago con dinero caducado. Eso se le llama justicia. Apunta. Que hice una cereza cuando se mira el espejo. ¿Cereza? ¡Es que malísimo! No, nada. Sandrita, ¿qué pasa? Es ese hombre, yo lo he visto antes. Es un pobre hombre, venga, va. Ya, pero yo lo conozco de algo. Bueno, cambiará de calle, tía, no solemos pasar por aquí. Hola. Si quieres dejar mi dinero, ahí tienes la bolsa. Porque comida no parece que tengas. Sabía que te conocía. Tenía dudas hasta que he oído tu voz. ¿Quieres dejar a este señor en paz? Gracias por lo del señor, amigo. Pero póngase gafas. Es Eduardo Fajardo, Alex. ¿Quién? Eduardo Fajardo, el personaje de tu peli. Me parece que no he sido el único que ha bebido esta noche. Sandrita, ¿qué viene todo esto, tía? ¡Eh! ¿Y vosotros qué? ¿Qué de qué? Que si le vaya a echar algo, echárselo. Y si no, puerta. ¿A tú qué eres, el dueño del parque o cómo? Venga, vámonos, Sandrita. ¡Eh! Me parece que a tu amiguita le ha gustado. Sandrita, ¿qué te pasa esta noche, tía? Niña. Que si le vas a echar algo, que se lo eche, que te deje ya de mierda, guapa. Con mi novia menos, ¿vale? Te tranquilizas un poquito. Si tranquilo estoy, el que se va a quedar tranquilo eres tú después de la hostia que te voy a dar. ¿Ah, sí? No será si me coges, puto cojo de mierda. ¡Que disparan los dos! Ringo Stevens. ¿Quién? ¿Quién? Ringo Stevens, el actor. Repito, ¿quién? ¿Y tú eres director, Alex? No te puedes dedicar al cine si no conoces a Ringo Stevens. Bueno, tampoco será para tanto, ¿no? Espera, ¿Es el de Contigo hasta la muerte? ¿Y el de Luna de papel? Te dije que lo conocía. Ringo, ¿qué hace aquí? Tomando el sol, no te jode. Vi un reportaje en la tele que decía que había desaparecido, incluso estando a lo mejor de su carrera. Estaba comenzando a coger el sueño y hace una tarde preciosa. Así que si no os importa... Venga, me parece que ha dicho que os vayáis. Alex. Ringo es perfecto para el papel de Eduardo Fajardo. Ya, tía, pero... Está en la calle. ¿Y? Pero es actor. Y de los buenos. ¿Recuerdas cuando Tarantino llamó a Travolta para el papel en Pulp Fiction? Nadie se acordaba de él. Y es lo mejor de la peli. Además, míralo. Necesitas salir de ahí. Es perfecto, Alex. Piénselo. Además, seguro que le interesa ganar un dinerillo trabajando de lo suyo. Se está haciendo tardísimo. Y os van a cerrar el colegio mayor, nenes. Ringo, ¿te puedo preguntar qué haces aquí? Es un parque muy agradable. La gente me conoce y me trae cosas. No, pero ¿qué haces aquí en la calle? Tenías una carrera como actor. Oye, chaval, no sé de qué coño estás hablando, ¿vale? Ahora, si no te importa, me dejas dormir. Que a las 5 pasa el camión de basura y me despierta. Ringo, ¿te puedo hacer una propuesta? Escúchame, por favor. Tengo un personaje muy importante en una peli y a lo mejor te interesa hacerlo. Y puede que te saque de esta situación. Pero sabes que no saben beber y confunden un alfiler con una patata. Que te pires, ¿vale? ¡Quietos parados!
Aquí no se va ni Dios hasta que yo lo diga. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto, papá? Esto no va de nada, ¿vale? Estoy aquí y es donde quiero estar. Lo que pasó en el pasado es eso, pasado. ¿Estás diciendo que eras actor? ¿Hace cuánto de eso? ¿Hace cuánto de eso? No sé, 15, 20 años quizá. ¿15 o 20? De puta madre, papá. De puta madre. Y mamá sin decirme nada ni siquiera el día de su muerte. Y ella ahí currando como una mula para sacar a su hijo adelante. Diciéndome que mi padre había tenido una vida muy complicada. Y que había gente sin suerte en la vida. Y que tú, papá, que tú habías sido uno de ellos. Y yo creyendo toda la puta vida que había sido un puto desgraciado. Que mi padre era un puto desgraciado. Que por eso no me había podido ni educarme, ni traer comida a la mesa. Y que para colmo no quería salir de la calle porque ese era su sitio. Y que no se merecía nada mejor. Y ahora, de buena primera me entero que era un actor. ¡Un puto actor! Y además de los que ganan pasta. Como que si estás en la calle sin cuidar de tu hijo, de la madre de tu hijo, papá, es porque no te salió de la punta de la polla. ¿Me escuchas? ¡De la punta de la polla! Porque decidiste abandonarnos. Estás tan lucido, papá. Me cago en Dios que si estás lucido. Lobo. No me llames así, yo soy Juan Manuel. ¿Me escucha? No vuelvas a llamarme así. Tú no sabes nada. ¿Te atreves a decirme que no sé nada? ¿Te atreves? ¡Tú no sabes nada! Tú llamas ser actor. Yo lo llamo de otra forma. ¿Sabes cómo lo llamo? Lo llamo estar atrapado. Lo llamo querer matar a cualquiera que no hace las cosas como tú te esperas. Y si no lo hice fue un milagro. Que habría estrangulado a más de uno con mis propias manos. No podía vivir así. Estaba enfermo. Era una obsesión absoluta por la perfección. Y no había tratamiento ni medicina que me ayudara. Era yo contra el mundo. Así que decidí que nada ni nadie dependiera de mí si no quería que acabaras tan talado como yo. Te quiero, hijo. Y entiendo tu enfado. Pero este es el único sitio donde puedo estar. Mucha suerte, Ringo. Qué coñazo de gente. No lo dejan ni dormir a uno. Adelante. Hola. Mira, veníamos a contarte una cosa. Y es que cuando íbamos por la calle... Hola, Alex. Hola. ¿No querías saber lo que decía Sandrita? Ay, nos dejas. Es una reunión de negocios. Lo que te decía Sandrita es que hemos visto un actor por la calle y le hemos pedido si quería salir en la película. ¿Es conocido? Hace mucho que no actúa, pero estoy seguro que si le insistimos y le ofrecemos un buen contrato no lo va a rechazar. Si le insistimos,
Ha dicho que no. Es que está en la calle. Bueno, vive. Es indigente. Pero solo necesita ver una buena cifra en un papel. ¿Tío? Hola. ¿Qué tal por Córcega? Ay, me alegro mucho. Sí. Me estoy poniendo al día. Ok. Descuida. Me lo están explicando todo muy bien. Oye, una pregunta. ¿Te acuerdas del proyecto del chico joven? No, el otro chico. El guapo. Sí, ese. Pues me ha dicho que ha estado hablando con un antiguo actor, pero que ahora vive en la calle. ¿Cómo se llama? Ringo Estevez. Ringo Estevez. En la calle, sí. Pues no sé, debe haber perdido todo. ¿Ah, sí? Vale. Pues se lo digo. Venga, gracias. ¿Y? Ha dicho que le gusta la idea, que tiene morbo. Si le convences, hacemos la película. Espera, ¿y si no le convenzo? Pues lo que decida yo. ¿Y esa cámara? Dale al play y averígualo tú mismo. Buenos días. Adela, este mensaje es para los dos. No sé si me veis la cara. Esta es la cara que se llama del perfecto gilipollas. Que es la que se le queda a uno cuando cree que está trabajando con profesionales y no lo sois. Así que me voy a Peñíscola, voy a meditar todo el fin de semana. No me esperéis para el ensayo. He dicho que era un proyecto muy importante por apostar por vosotros y me habéis defraudado, así que voy a ver cómo lo gestiono. Dicho eso, si tenéis un poquito de autoestima, un poquito de pundonor, ensayar por vuestra cuenta, os grabáis y si veo un poco de color, me lo puedo pensar. Y si no, hasta aquí hemos llegado y arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, que la vida es muy larga. Hasta luego. ¿Qué me miras? ¿Que nos lo ha dicho a los dos? No se lo he dicho a los dos, pero te lo he dicho a ti. Cualquiera ve que esto no funciona por ti. ¿Disculpa? No te disculpo. No transmites la más mínima emoción. El texto te sale de la boca como el que vomita después una borrachera. Así no hay quien de nada, es como actuar con una silla. Joder, que eres Lope Barrientos. Se supone que algo de oficio tienes, ¿no? Se supone, sí. Mira, Adela. Porque eres Adela, ¿verdad? Lo siento. Soy malísimo con los nombres. Si no eres capaz de recordar un nombre, ¿cómo lo vas a hacer con un texto de 80 páginas? Estoy pasando por un mal momento. Ya está. ¿Hola? ¿He oído un mal momento? Porque si es así, te recuerdo que la mitad de la población no es que esté pasando un mal momento, no. Es que o se mete un pastillazo o está decidiendo cómo se quiere suicidar. Pero se levanta cada mañana para ir a currar y a tirar adelante con su vida. La mayoría sin joder a los demás. Oye, podría estar ganando un pastizal en televisión ahora mismo, ¿vale? Pero si he venido a hacer teatro indie es porque quiero hacer algo diferente con mi carrera, porque estoy harto de tanto fotocall, tanta visibilidad, pero podré decidir si quiero volver a eso o qué hacer con mi carrera artística, digo yo, ¿no? Sí. Y yo puedo decidir cagarme en todos tus muertos y dedicar el resto de mis días a joderte la vida. Thank you.
¿No tienes hambre? Creo que deberíamos seguir buscando. A mí me gusta, ¿eh? Pero si quieres que cambiemos de pizzería, cambiamos. Me refiero a la productora. ¿Qué pasa con eso? No sé, es la chica esa. Es solamente la sobrina de Roberto San Felipe. A nosotros quien nos interesa es él. Ya, pero no escuchaste que decía que al final todo lo decide ella. Ya, pero ¿quién tiene la pasta? Es la productora perfecta para nuestra película. Para tu película. Sandrita, tía, ¿qué llevas en esto conmigo desde que empezamos? Ya, pero bien que me invitaste a salir de despacho. ¿El que querías que hiciera? Si fue ella la que me dijo que quería quedarse... Se quería quedar a solas contigo. Hay más productoras, ¿sales? Ya, pero que quieran hacer la peli, no. La siguiente reunión será solamente con su tío, ¿vale? Y estará todo bien. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Quiero irme esta tarde en casa de su tío para hablar de la peli. ¿Pero su tío no ha llegado todavía a Madrid? Hombre, si me ha dicho vernos, supongo que sí. ¿Y si no? ¿Es esto lo que me tenías preparado? ¿Una depresión? Es cuestión de un par de días, Rosario. Su terapeuta ha dicho que con la nueva medicación se evitará la subida y bajadas de ánimo. ¿Subidas y bajadas? Cuando llegaste a mi despacho hace 6 meses, pensé que estaba fatal y me dices que era su mejor momento. ¿Me oyes, Lope? O te espabilas. O no voy a poder meterte en ninguna producción. Sería como enviarles un muerto y mi final como representante. Mandas la foto y el videobook de un momento y cuando le haga efecto la medicación ya le habrán llamado. Quiero oírselo decir a él. Lope, quiero que me mires a los ojos y me digas que la semana que viene vas a ser un actor normal, una persona normal. Eso no existe. ¿El qué no existe? Las personas normales. Es una forma de hablar. Si fueras normal, no estarías en mi catálogo. Me refiero a... Camarera, ¿puedes venir, por favor? La cuenta. Son 15,80. No, no es eso. ¿Te importaría sentarte un momento? Solo será un minuto y no hay casi nadie en el bar. Gracias. ¿Puedes mirar a este chico y decirme lo que ve? Un muerto en vida. Está puto acabado. Bueno, algo más también verás, ¿no? Un zombi. Pero es guapo. Bueno, un zombi guapo. Pero tiene un pie en el otro barrio. ¿Es un poco exagerado o es que eres psiquiatra? No, mucho mejor, soy camarera. ¿Y eso te faculta para saber cómo es la gente? No sabes cuánto. Pues míralo otra vez, porque tiene mucho más de lo que se ve a simple vista. Este chico tiene talento, eso para empezar. Tú ves su mirada en pantalla y te atrapa al primer segundo. Un primer plano suyo y flipas en colores. Oye, ¿tú cómo te llamas? Rocío, ¿y tú? Eso no importa ahora. Mira, Rocío, si de algo sé, es cómo es la gente al primer vistazo. Con toda la peña que pasa por aquí, me tenían que dar un doctorado en psicología. Este tío lo que necesita son dos hostias. O dos polvos bien echados. O primero un polvo y luego una hostia, también me vale. Así que no vengas con la tontería del talento y esas mierdas, porque no me lo creo. El talento es currar todos los días. ¿Me oyes? Y por cierto, hacía años que no escuchaba flipas en colores. ¿Tú de dónde coño has salido? ¿Me entiendes ahora lo que te quiero decir? Lope no está para trabajar en estas condiciones, que aquí la que se la juega soy yo. De puta madre, ¿eso era todo? Sí, muchas gracias. Pues me piro. No. Por favor, espera un momento. Es que yo curro, cariño. Pero puedes ayudarme, lo sé. ¿Yo? No te voy a dar una hostia si te refieres a eso. Y mucho menos te voy a echar un polvo. Has dicho que te parecía guapo. ¿Y eso qué tiene que ver, melocotón? ¿Cómo me ha llamado? Melocotón. ¿Y por qué? Porque me sale de la polla. Vale. No quiero que me eches un polvo.
Menos mal. Déjame que te cuente algo. Y si luego no quieres ayudarme, lo comprenderé, ¿vale? Por favor. Dispara, muñeco. Me llamo Lope. Eso lo explica todo. ¿Qué es coña? Sigue. Soy actor desde pequeño. No. Más aún. Desde que tengo uso de razón. Mi madre me llevaba todos los anuncios que podía. Soy el chico de Fanta del 2008. ¿Lo recuerdas? Hostias. Pues ahora que lo dices. Luego vino el teatro. Y algo de cine en el extranjero. Y más publicidad. Los contratos no paraban de llover. Pero hace algo así como 5 años... me vine abajo. Muy abajo. Súper abajo. Levantarme cada mañana era una tortura. Lo que cualquier persona de mi edad habría soñado para mí era un paso más a estar muerto. Sí, ya lo decía yo. Entonces mi represa hartó de mí. Y fue cuando me llamó la mejor representante de actores del país, Rosario Medina. ¿Y puta idea de quién es? Presente. Y me consigue curros. Pero yo cada vez estoy peor. Ni pastillas, ni psicólogos. Nada funciona. Y no sé por qué me da que eres la única que puede ayudarme. A ver, querido, que nosotras hacemos lo que podemos, ¿eh? Lo sé. Y te lo agradezco un montón, Rocío. Pero no funciona. Si la semana pasada estabas mejor cuando fuimos a lo de la casa. Rocío. No funciona. ¿Qué haces cuando no curras? ¿En plan? Sí. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Croquetas. ¿What? Tortilla, albóndigas, cocino un montón, cada vez más. Y veo vídeos de cocina en YouTube. La semana pasada me pasé un día entero cocinando. Por eso llegaste tarde al rodaje. Claro. Sí, por eso. Ya te vale. Pero, a ver, no lo entiendo, ¿por qué nunca me has dicho nada? Somos amigos desde hace años, Lope, ¿Y qué haces con toda esa comida? Nunca he visto en tu nevera nada más que un yogur caducado. Regalo la comida a un comedor social que hay en el barrio de mis tíos. Y luego, cuando sirven la comida, me quedo mirando desde la calle a la gente que se la come. Me gusta eso. Bueno, pues esto está clarinete. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no te preguntaron? ¿Preguntarme el qué? Pues que si querías ser actor. Seguramente que no tenías uso de razón y ya te estaban metiendo todas esas movidas para aliviar la frustración de alguien que quería ser actor. No sé. Tu madre, tu padre... Mi madre. Mira, manda a tomar por culo todo lo que no te haga feliz. Y ponte a cocinar para toda esa gente. ¿No querías un consejo? Pues ahí lo tienes. ¿Me cobras? Son 20,80. Pero si me habías dicho 15,80. 15,80 por las bebidas, 5 por la terapia. Que le he arreglado la puta vida. Gracias por la propina. ¿Te acuerdas de mí? El muerto en vida del restaurante.
¿Qué haces aquí, muñeco? Me ayudaste mucho, ¿sabes? ¿Cómo has sabido dónde vivo? Te lo tengo que decir. No quiero que algún compañero tuyo pierda el trabajo. Bueno, el tiempo de echarme un pito y te vas. Porque tengo la sensación de que me han estado mintiendo todo este tiempo. Pues puede ser porque te han estado mintiendo todo el tiempo. ¿Tú crees? No sé. Pero si a ti te lo parece... ¿Cómo es tu vida? Por la de una reina, ¿no lo ves? Justo cuando has llamado me iba a dar un baño en leche de burra. ¿Llevas bien lo de trabajar en el restaurante? Llevo bien pagar las facturas. El resto no importa tanto. No soy como tú. ¿A qué te refieres? Pues que yo no tengo vocación. Y sinceramente no la quiero. ¿Por qué? Si es lo que todo el mundo sueña. Todo el mundo que no sabe lo que es. ¿Y qué es? Pues un arma de doble filo. Porque la gente que tiene vocación y consigue vivir de ello, es la persona más feliz del mundo. Pero los que la tienen y no lo consiguen, son unos desgraciados. Y la gente que lo consigue, es una de cada 100. Mira, bonito. Yo no necesito demostrarle mi talento a nadie. Ni salir en las revistas. Pero hay cosas que no cambio por nada, por muy absurdas que te parezcan. ¿Cómo cuáles? El café por las mañanas. Meterme en la cama y que las sábanas estén recién lavadas. Fumar en la terraza. Solas. Lo siento. Y la incertidumbre. Sí. Eso que no tenéis los ricos. Porque yo no sé qué va a ser de mí el mes que viene. Y eso me gusta. Porque me hace estar alerta. Yo solo sé que esta tarde curro, que pasado tengo cita en el dentista y que mañana me voy a hacer las ingles. Y puede que alguna de esas no se dé. Porque yo pasé de hacerla. Porque yo no quiero acostarme esta noche sabiendo la película que voy a hacer dentro de 3 años. Porque puede que no me apetezca. ¿Entiendes? Consuelo, soy yo. Oye, ¿tú estás segura, completamente segura de que ha recibido el aviso? No, porque no ha venido. No, 20 minutos esperando. Sí, sí, tú me dirás que son 20 minutos, sí, son 20 minutos, que son 20 minutos, que son 20 minutos, que es un periódico, 20 minutos, que son 20 minutos comparado con la edad del universo. Tú me dirás eso, ¿no, Consuelo? Consuelo. Ha colgado. ¿Tú crees que me odia? ¿Quién? ¿Tú cómo ves esto de los 20 minutos? Yo veo que lo importante es lo importante. Desarrolla, desarrolla. Sí. Que puede ser muy buena actriz. Ser muy guapa o incluso, yo qué sé, tener unos ojazos, por ejemplo. Que como no estés comprometida con la profesión... Que entres, te he dicho, me cago en todo. No me lo pongas más difícil que te pongo una bala entre las cejas, ¿eh? Te voy a quitar el pañuelo de la boca, que no quiero que te mueras asfixiada. Te necesito viva. Me has hecho mogollón de daño, joder. ¿Cómo? ¡El brazo!
brazo! ¡Que casi me arrancas! Usted perdone, señorita, es que no asiste a la clase de agarres y tirones en la escuela de secuestradores. Oye, yo creo que... ¡Calle! ¡Que te quito el pañuelo para que respires, no para que hable! ¡Pero es que...! ¿Y no te le explico lo que es tener una bala en los sesos, verdad? ¡Vamos! 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 Ahora te tranquilizas un poco y hacemos una llamadita, ¿ok? He dicho que si es ok, joder, que estamos en Bavia. ¿Puedes saber qué cojones miras? ¡Estoy hablando, tontada! ¡Hostia! ¿Qué mierda eres? ¿Pero quiénes son ustedes? ¡Me cago en la puta! Se supone que no deberíais estar aquí, ¿eh? ¡Qué casualidad! Es justo lo que te iba a decir. Este almacén es mío. Imposible, ¿no puede ser tuyo? Es mío hasta las 10 de la noche, por si te sirve el dato. ¡No me jodas! ¿Cómo se puede ser tan inútil? ¿Inútil yo? ¿Pero tú de qué vas, colega? No te estoy hablando a ti, que estoy hablando del capullo de mi tío. ¿De verdad ese desgraciado alquila almacén a gente como tú? ¿Eres sobrino de Fidel? Ese cabrón me ha alquilado local sabiendo que hay más gente con llave. Es que ya me lo decían mis padres. ¿De dónde sacará la pasta tu tío si tiene el almacén abandonado? Oye, ¿va para largo esto? ¿Qué has dicho? Que sí va para largo. No es por nada, pero tengo una entrevista de trabajo. Tía, pero vamos a ver. ¿Qué entrevista ni qué cojones? Como tu padre no suelte la pasta en menos de una hora, no hay entrevista que valga. Eso lo has captado, ¿no? ¿Qué si...? ¿Tú vas a Acapulco, verdad? Sí. ¿Tú también? Sí, te he visto por allí. ¿Acapulco? ¿Se puede saber de qué mierda hablan? Es una biblioteca. Es la nueva discoteca. ¿No habéis oído hablar de ella? Yo sí, es la que está junto al río, ¿no? Bueno, pero que eso no viene al caso ahora. Vamos a concentrarnos, hostia. Eso digo yo. Oye, se supone que aquí solo debería estar uno de los dos con su rehén. ¿Y qué hacemos? Llamad y pedid que os lleven el dinero al mismo sitio. ¿Quieres callarte una puta vez? Estamos intentando pensar. Tienes razón ella. Así mientras uno coge el dinero del rescate, el otro puede estar apuntando con la pistola escondida en algún sitio. Tiene sentido. Sí. Así sería más fácil para nosotros coger la pasta. ¡Pero que ya está bien, hombre! Tú aquí, no te muevas y no abras la boca. Vale, pero no os veo muy espabilados para sacar esto adelante, ¿eh? Si no os dejáis ayudar, aquí no vamos a salir en toda la noche. Vosotras no sois conscientes de lo que es esto, ¿verdad? Esa concretamente es una Star calibre 45. ¿Qué dices, una Star? Esas dejaron de fabricarlas, es una Beretta. Pues tienes razón. Una Beretta del 12. Soy actriz. Hice un curso de armas. Del 7. Este es mi quinto secuestro express. Soy una experta. ¿Puedes mirarlo, por favor? ¿Puedes mirarlo? Aquí hay un 7. Estaba claro. Oye, ¿has dicho que es tu quinto secuestro? Sí, hija, sí. Mi padre es el embajador de Perú. En cuanto se entere que me has secuestrado, igual bosteza y se va a dormir. Joder, lo que me faltaba. ¿Qué te pasa? ¿Que no tengo cobertura aquí? ¿Cómo yo llamo ahora para el rescate? No tengo ni una puta rayita. ¿Qué compañía tienes? ¿Pacofón? Pues olvídate de llamar. Pacofón no tiene cobertura en esta zona de la ciudad. ¿Tú qué tienes? ¡Que joderse, hostia! ¡Que joderse! A ti tampoco te han dejado traer el móvil, ¿no? No. Mi secu me lo quitó para que no me localizaran. Para una cosa que hacen bien y me voy a perder el casting. A ver, que ahí hay una línea de teléfono, pero no hay aparato. Si vais al chino a por uno, lo podéis enganchar. ¿Tú qué dices? ¿Cómo lo sabes? Porque la línea pasa por ahí, ¿no la ves? Pero el terminal no se ve y esto está vacío. ¿Vas hasta el chino? ¿Es a mí? Sebas, ¿verdad? No te acuerdas de mí por lo que veo. Pues no debería. Soy Adela. La última vez que nos vimos íbamos en triciclo por Cercedilla, el pueblo de la sierra. Eres la hija de Gregorio. Es que han pasado como 15 años, ¿no? No sé, tranquilo.
Si buscas a mi padre, él falleció hace un par de años. No sé, y no lo busco a él. ¿Y tu padre cómo está? Eran súper amigos. Está bien, gracias. Él me dijo dónde vivías y también a qué te dedicabas. Bueno, pasas y me cuentas. Actriz, ¿pero de eso se puede vivir? Hay gente que sí, y se gana muy bien la vida. ¿Y tú quieres ser parte de esa gente? Voy a ser parte de esa gente. Por eso estoy aquí. Creo que tu padre te ha informado mal. No soy ningún director de esos. Me ha informado perfectamente. Sé que no eres director, ni productor, ni nada que ver con el cine. Oye, Adela, ¿tu padre qué te ha contado exactamente? Que ayudas a la gente a tomar el camino correcto. Vaya, nunca lo habría dicho así. Tu padre se debe de dedicar a la diplomacia o algo parecido, ¿no? Puede. ¿Me vas a ayudar? ¿Ayudarte a qué? Ya te he dicho que no sé nada de cine. Hay un tío que me puede joder la vida. Vamos a ver, Adela. Es un famosillo malcriado que no quiere hacer su trabajo. Y eso me va a afectar mucho. Ya, pero... Si ese proyecto no sale adelante, me voy a tirar años hasta que aparezca una oportunidad parecida. Para. Para un momento. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ya te he dicho que este no es mi rollo, ¿entiendes? ¿Ah, no? Entonces, ¿cuál es tu rollo? Pues... Tú puedes hacer que ese tío se ponga las pilas y mancharte las manos, ¿sí o no? Sí, pero mi campo de trabajo es otro. No sé cómo explicártelo. Es que no me lo tienes que explicar. Me hago una idea clara y precisa. Tú tienes unos clientes que a su vez tienen otros clientes que no les pagan. Y tú los localizas y les mandas un mensajito recordándoles que si no lo hacen, te puedes quedar con algún dedo de los pies o con alguna de las dos orejas. Y todo esto sin que te vea ni te oiga nadie. Porque tienes unos amigos que trabajan para ti, que no saben dónde vives, quién eres o cómo es tu cara. Joder. Tendré que vigilar mis propios pasos. ¿Pero tú cómo sabes todo esto? Nuestros padres eran íntimos. Que tú y yo no nos hayamos visto desde críos no significa que ellos no lo hicieran. Oye, no es que no quiera ayudarte, pero es que no puedo ayudar a nadie que no sean mis clientes, ¿comprendes? Comprendo, pero somos amigos, ¿no? Evidentemente no. Nuestros padres lo serían, pero... Bueno, hazlo por su amistad entonces. Que no es tan fácil, mujer. Pero déjame preguntarte algo. ¿Quién es este tipo, el malcriado? Es un actor famoso, Lope Barrientos, ¿te suena? Ni flores. Ya te he dicho que yo de cine nada de nada. Pero si es famoso, igual algo podemos hacer. Toma nota. Te voy a dar el número de una amiga mía, ¿ok? Eso es, así. Ahora más alegre. Así es, más natural. Muy bien, muy bien. Ahora dame un registro más inocente. Muy bien, Wendy, así. Ahora salvaje. Saca a la bestia que vive dentro de ese cuerpo de niña bien. Bestia, bestia. No sé si tengo de eso, ¿eh? Sí, si te anda el papel de la serie es porque tienes a la bestia y quien cuida a la bestia. ¡Búscala! ¡Busca a la bestia! Piensa en ese chico que te puso los cuernos. ¿Qué chico? Bueno, es un decir. Piensa cómo te sentirías si te pusieran los cuernos. Uy, es que yo creo que cada uno tiene que hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿sabes? Libertad ante todo. Freedom for sex. ¿Entiendes? Bueno, pues piensa que te han robado el bolso por la calle, yo qué sé. Es que si me roban el bolso por la calle es porque lo necesitan. Yo siento que les hago un favor y siento paz. Creo que esto no funciona, Rocío. Wendy, cariño, es que no me lo estás poniendo fácil. Piensa en... A ver... Piensa en tu compañía de teléfono. Cuando dice que te va a cobrar una cosa y después te cobra más. ¡Hijos de puta! ¡Ah, Dios! ¡Ah!
Josito. Nada, nada, que me pillas mal. Que estoy aquí con la sesión de fotos. ¿Puedes repetir eso, por favor? ¿Qué has hecho, qué? Hola, Alex. Hola, Lucía. Gracias por venir. Las cosas de trabajo hay que verlas con tiempo y tranquilidad. Desde luego. ¿Está tu tío? No. Él vendrá más tarde. ¿Más tarde cuándo? No sé, unos 5 o 6... ¿Minutos? ¿Horas? Días. ¿No tienes calor? Estaba pensando darme un baño en la piscina. Está cerrada. Anda. Es verdad. No me había dado cuenta. Pero ¿qué importa eso? Hace un día estupendo, ¿no te parece? Lo de este chico no tiene nombre. Sí que lo tiene. Se llama depresión. Es que es eso lo que no entiendo. El 90% de los chicos de su edad matarían por estar en su situación. No soy psicóloga, pero me temo que la depresión no entiende de comparaciones. ¿Qué dices de comparaciones? Pues que tú no tienes depresión por verte peor que otros, ni te curas por verte mejor que otros. Rocío, ayúdalo tú. Lo conoces mejor que nadie. No es posible que estemos esperando para hacer 4 putas fotos. No soy psicóloga, ya te lo he dicho. Pero eres su amiga. Pues por eso precisamente, Rosario. Joder, no quiero meterme donde no debo. Además, si está mal, prefiero que no haga lo que pueda hacerle sentir peor. ¿Sentir peor? ¿Pero qué mierda les pasa a la gente del primer mundo? Tú sabes lo que es no tener que echarte nada a la boca después de venir del colegio cuando tienes 14 años. Porque yo sí. Desgraciadamente, puedo escribirte una tesis del hambre que te da de venir a pie de un colegio que está a 8 kilómetros de tu casa. Si quieres, te describo el ruido de las tripas al irte a la cama sin haber probado ningún puto bocado esa noche. Sentirse peor es tener que abandonar a tu familia, irte a otro país, a otro continente, a buscarte la vida. ¿Me entiendes? Me queda claro que no lo vas a curar. Sé que no eres psicóloga. Te estoy diciendo que le hagas ver que no puede tener un tesoro en las manos y dejar que se le escape entre los dedos. Eso es no entender de qué va la vida. Eso es no tener respeto por uno mismo, ni por la puta suerte que hayas tenido, ni por la gente que está a tu lado luchando para no tener que volver a escuchar el ruido de sus tripas por la noche. Hazle entender. Ayer se me fue un poco la pinza, ¿no? He visto a víctimas de tortura menos enfadadas que tú. No pasa nada, hijo. Si en el fondo me lo merezco. ¿Merece el qué? Pues esto. Está tomando una lata fría aquí en el parque. El reuma este que me está matando. Y que te enfades conmigo. ¿Estuvo bien? Lo de ser actor y eso. No sé, yo siempre he imaginado que uno lo tiene todo, ¿no? Fama, dinero, mujeres. Fama, más de la que quería. Dinero de reconocer que algo tuve. Mi mujer es solo tu madre. ¿Por qué os separaste? Algo te contaría ella. Dijera lo que dijera, es verdad. No, no me contó mucho.
Me dijo que siempre tenía la cabeza en otra parte y que no había quien te aguantara. Dijo eso. La pillaría de buen humor. Escúchame, Lobo. El cine rompe familias. Vale que yo estaba un poco más obsesionado de la cuenta, pero madre y yo habríamos roto igualmente. Cuando aceptas un proyecto, te absorbe más que una servilleta de papel absorbe una gota de agua. Tu vida es la película. Y nada ni nadie te puede sacar del personaje durante al menos 2 meses. Si tu mujer te necesita, no lo ves. Tu hijo está enfermo, no estás ahí. Tener un sueño es lo más grande que te puede pasar, hasta que el sueño se cumple. Porque entonces no eres nadie. Eres alguien perdido en un limbo del que no puedes escapar. Ya, papá. Pero tú ya no estás con mamá. Y yo soy un bebé que tengas que llevar al hospital cuando se pone malo. A ti te gusta actuar, ¿no? Lo que más. Entonces, ¿por qué sigues sufriendo el reuma ese? Que sigues comiendo comida de una lata fría en un banco en mitad del parque. No sé, yo cuando me gusta algo intento ir a por ello. Y no tengo muchos estudios, pero no creo que haga falta ir a la universidad para ver eso. No sé, tienes a una gente que ha venido a ofrecerte un trabajo de algo que te gusta. Tienes... talento. Veo que no puedes pasar sin mí, ¿eh? Tienes talento y no es algo que pueda decir todo el mundo. No hay motivo más importante para hacer algo que ese, que te hace feliz y se te da bien lo que haces. Te hace feliz a ti y a los demás. Y que tienes algo que hacer por ti y por tu hijo. No metas a Lobo en esto, ¿vale? Ringo, yo no conozco tu historia ni la de tu hijo, pero os miro y ¿sabes lo que veo? Ah, pero vamos a jugar al veo-veo ahora. Veo miedo. Pues mira tú qué buena vista tienes. Pero no miedo a equivocarse, no. Miedo a aceptar, a tener éxito. Miedo a ver todo lo que le podías haber dado y no le has dado. Miedo a sentirte culpable por lo que podías haber hecho por él. Y no hay que tener muy buena vista. Hasta un ciego lo vería. Escuchadme bien. Nunca. Y cuando digo nunca, es nunca. Voy a ponerme delante de una cámara. ¿Y si dejas de apuntarnos un momento con la pistola? No somos muy peligrosas con las manos atadas. Mira que no es la primera vez que esa pistola se dispara sola. Mejor que le hagas caso a... ¿Cómo te llamas? Laia. Mejor que le hagas caso a Laia. ¿Y tú? ¿Que yo soy Laia y tú? Silvia. Te daría la mano, pero Miseku me la ató, igual que a ti el tuyo. ¿Tú qué? Miseku. ¿Mi secuestrador? Pues es que tienes experiencia con estas cosas. ¿De qué era el trabajo? ¿Qué trabajo? El que yo no te van a dar porque no llegas a la entrevista. Oh. Era una agencia de moda. Lo que necesitaba para decirle a mi padre, gracias por haberme pagado la vida hasta hoy, pero ahora me la pago yo. No necesito más tu dinero. Ni que me sigas viendo la cara de idiota. Pero ese tren ya se pasó por el cabronazo este. ¿Te gusta la moda? Me gusta todo lo que me aleje de mi padre. Sé menos de moda que el socio número 1 de un club nudista. ¿Tú eres actriz? Pues sí. Pero mi tren también ha pasado. Tampoco llego a la prueba en la que me iban a dar el papel que necesitaba.
¿Se puede saber qué te hace tanta gracia? ¿Te importaría hablaros que tienes 3 años? Tú no eres actriz. ¿Pero acaso me conoces, pedazo de mierda? No necesito conocerte para saber que no eres actriz. ¿Me estás dejando por mentirosa? ¿Quieres que te hable de los 4 años en la Escuela de Arte Dramático? ¿O prefieres que te enumere todos los cursos que he hecho en 4 países distintos? No digo que no hayas hecho todos esos cursos. Simplemente digo que no eres actriz. ¿Pero de dónde ha salido este tío? ¿Tú piensas que un secuestrador de tercera me va a decir a mí si soy o no soy actriz? ¿Un secuestrador de tercera? No sé. Este secuestrador de tercera, sí. Tú no tienes verdad. ¿Pero qué mierda dices? Una actriz puede hacer todos los cursos del mundo, que si no sabe sacar la verdad, no es actriz. Alguien que se sube a un escenario o se pone delante de una cámara a vomitar su papel sin vivir al personaje, no es actriz. Por lo tanto, tú no eres actriz. No tienes verdad. ¿Te importaría no volver a decir esa idiotez? ¿Qué pasa, que naces con la verdad esa o como se llame? ¿O si no, ya no puedes ser actriz? No. Puedes serlo si sabes encontrar tu verdad. Hay quien la encuentra con mucho entrenamiento o hay quien la trae de serie, ¿me entiendes? Y tú ni la has encontrado y ni la traes de serie. No sé si te estás dando cuenta de lo ridículo de todo esto. ¿Quién coño eres tú para saber si tengo o no tengo verdad? Da igual. No he dicho nada. ¿Cómo? Ay, que sigas ahí calladita hasta que venga tu seco del chino. Ni de coña. Si tanto sabes, ¿quién tiene verdad? Anda, listo, explícate. Mi padre era el proyeccionista de la filmoteca de mi ciudad. ¿Te las enumero por orden cronológico? Sarah Bernhardt, Mary Pickford, Katharine Hepburn, Marlene Dietrich, Shirley MacLaine. Todas ellas tenían verdad. La Garbo era verdad absoluta. No necesitabas escuchar sus diálogos para entender lo que quería decir. Y Susan Sarandon. Una verdad como un templo. En España, Nuria Spert. En Francia, Juliette Binoche. En Italia, Giulietta Messina. Cuando hacía cine era una diosa. Cómo me habría gustado verla en teatro. ¿Y Silvia? ¿Perdona, quién? Silvia, la que tienes sentada a tu lado. Ella no lo sabe, pero son de las que trae la verdad de serie. Un curso de 1 mes y podría hacer cualquier papel a nivel profesional. Que la haya secuestrado no significa que no pueda ver su verdad. Hemos estropeado todo, ¿no? Diana, ¿tu novio y tú? Pues sí, la verdad es que sí. Lo siento. Da igual. Eso es lo bueno de estar en la mierda. Que más abajo no puedes caer. ¿Te puedo confesar una cosa? La primera vez que vine a hablar con Ringo, lo hice por Alex y por su peli. Pero ayer, cuando escuché lo que te decía tu padre, no sé, siento que hoy he venido más por ti. Quería ayudarte. Gracias. Pero ya he oído a Ringo, que ese no se pone delante de una cámara nunca más. Además, como no quieras que te aparque el coche, no sé en qué me pueda ayudar. ¿Y qué te pasó? En la pierna. Me caí del caballo. En la Olimpiada. Pero, ¿qué es todo esto, Josito? Qué nombre falso más chulo me has puesto, ¿eh? Tú querías un hombre que hiciera locuras por ti, ¿no? Pues aquí lo tienes. Pero tú no digas al chino por un teléfono. Eso no importa ahora, y no te metas que estamos hablando. Pero, ¿y esta otra chica quién es? Es el secuestro de este tío, pero yo no les conozco.
¿El secuestro de este tío? ¿Pero qué es esto, el secuestódromo de la ciudad? Al parecer sí. Luego te cuento. Haz el favor de soltarlas, por favor, Josito. Esto es una puta locura. Que no me llames así. Y tranquilízate. No hay caos, hay orden. ¿Pero qué orden y qué 8/4? Que esto es un delito. Además, que no quiero que me den el papel de esta manera. ¿Qué has dicho? No he dicho nada. Y tú, ver, oír y callar, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Será lo que creo que es? Es una veleta de 7. Veleta, idiota. Ya decía yo que me sonaba esa voz. Tú eres la del casting. Y has mandado al tarado este para que me secuestre y te den a ti el papel. Anda, que ya te vale, hija de puta. Ya te vale. No, no, no. Yo no he mandado a nadie. Ha sido él. Que lo ha hecho sin decirme nada. Además, ¿no me has oído decirle que te suelte? ¡Claro! Ahora que te han dado papel, porque te lo han dado, ¿verdad? Sí. Pero ya no lo quiero. Mañana renuncio y que te lo den a ti. Pero por favor, no denuncies a Josito. Joder, ¿por qué no le dicen mis apellidos también? Josito, déjate de chorradas una vez. Suéltala y vámonos de aquí. Secu, ¿esta tiene verdad de esa? ¿Qué verdad ni qué leches? La que ni tú ni yo tenemos. El Secu tiene razón. Yo no sirvo para ser actriz. Había algo dentro de mí que me lo decía, pero no quería verlo. Cuando cumplí 19 años, me miré al espejo y vi una cara bonita. Entonces me dije, nena, tienes todo lo necesario para ser actriz. Una cara bonita, unas buenas tetas. Y unos ojazos. Pero no es suficiente. Me hacía falta lo más importante. Y hasta un desgraciado con pistola es capaz de ver. Me hace falta verdad. Gracias. Me has hecho ver algo muy importante. Andy, no vayas a decir que no tienes verdad, que me la acabo de jugar por ti. No. Que ya no hace falta que te dé el papel. Eres muy generosa, ojazos. ¿En serio? Tía, tú no estás bien. Y tu novio tampoco. Que no es mi novio. De momento. Venga, Josito. Suéltala y vámonos, por favor. ¡Quietos ahí! Aquí no se mueve pero ni Dios. Hola. Hola, Adela. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y López? López acaba de ir. Ha llamado a Francisco. ¿A Francisco? ¿Para qué exactamente? Rosario, nada, muy maravilloso, que López deja la función, ¿no? Ole por tu representado, muy bien. Luego me llamas para que meta a tu gente, cuando ponte una función, a tus actrices y a tus actores, ¿vale? Por favor, transmítele a Adela que el material que me ha mandado es bueno, que merece la pena, pero que esto no funciona así, que sin caras conocidas no se venden entradas. Así que nada, hasta nunca a todos. Lo siento. Tú no sientes una mierda. Para vosotros es fácil. Hoy no hacemos una obra de teatro y jodemos a una actriz en la mejor oportunidad de su vida. Pero eso da igual. Si no hacemos la obra, hacemos una serie. O una película. Las dos a la vez. Porque somos Lope Barrientos. Así que no me digas que lo sientes, porque eso es una puta mentira. Es que no es tan sencillo, créeme. No, es sencillo de la hostia. Vosotros me jodéis a mí, y yo aquí, donde me ves tan jovencita, tan recién salida de la escuela, que parece que no he matado ni una mosca, os jodo a vosotros. Y os voy a joder bien jodidos. No os voy a pinchar una rueda, no. Ni voy a ir a vuestra casa a medianoche a romperos una ventana. Voy a hacer la puta obra con alguien conocido. Por mis cojones que la voy a hacer. Y por mis cojones que os vais a arrepentir de lo que me estáis haciendo. Y cuando ya seáis hartos de comer mierda, yo ya seré una actriz importante. ¿Que te dé qué? El teléfono del tipo ese, del director de casting.
¿Qué parte no has entendido de que aquí no hay cobertura? No lo pienso llamar desde aquí. Tampoco lo voy a llamar ahora. ¿Entonces cuándo? Mañana, que hoy todos estamos un poco alterados. Dámelo de una vez. ¡Vamos! Yo alucino. Ok, Silvia, vámonos. Perdona, ¿a dónde? No sé si te has dado cuenta que estoy secuestrada. Ya no soy tu secuestrador. Muévete, por favor. Si no eres mi secuestrador, ¿entonces qué eres? Tu representante. Mañana hablamos con el tipo ese, que en cuanto te vea actuar, se le van a quitar las ganas de ver a estas dos. Y ustedes aquí quietecitos un buen rato. ¿Y tú? Ni se te ocurre intentar ser actriz, ¿entendido? Ya está bien de caras bonitas que no tienen verdad. Con Ringo. Mal. ¿Qué tal con Roberto San Felipe? Mal. ¿Con Lucía? ¿Vas a seguir tratándome como una niñata estúpida? ¿O me vas a decir ya que no le estás siguiendo el juego? Alex, dime que la has parado a los pies. Dime que no te vas a acostar con ella. Si es que no lo has hecho ya. ¿Pero cómo eres tan cabrón, Alejandro? ¿Eh? ¿Cómo eres así? Dímelo. ¿Qué he hecho mal? ¿Es que no te he apoyado lo suficiente, es eso? Entonces, simplemente que no tengo un tío millonario que vaya a producir tu puta película. Alex. Dime que no te has acostado con él. Dime que me quieres y que no lo vas a hacer. Dímelo, por favor. Necesito oírlo. Alex. Dímelo, por favor. Dímelo, joder, dímelo. Está cerrado, chicas. Ah, que sois vosotras. Pues la cosa no cambia, está cerrado. No venimos a consumir. Pues hay cosas más interesantes que verme limpiar, os lo aseguro. Queremos que dejes de comer el Terralope. Ya ha dicho que no a una obra de teatro y no queremos que rechace más. Desde que te conoció ha cambiado por completo, hace cosas muy raras. A ver, un momento. Para empezar, Lope ya es mayorcito para hacer lo que quiera y tomar las decisiones que le dé la gana. Y para seguir, fuisteis vosotras las que me pedisteis opinión, que yo estaba tranquilamente trabajando. Pero tú no conoces a Lope. Él necesita que le den seguridad. La vida de un actor de su nivel está llena de altibajos emocionales y un mal consejo con las defensas bajas te destroza, ¿sabes? Lo que te quiere decir, Rocío, es que su vida puede cambiar por completo. Su negocio. ¿Su negocio o tu negocio? Mi negocio es su negocio. No, su negocio es tu negocio. Y el tuyo también.
¿Perdona? López no es la única persona a la que le hago fotos, ¿eh? Por mi estudio pasan muchas más personas aparte de él. Y esa gente que pasa lo hace porque eres la fotógrafa de López, ¿no? Mira, Melocotón, yo no tengo la intención de cambiarle la vida a nadie. Bástate tengo con la mía, ¿sabes? Pero si alguien viene a pedirme sinceridad y ayuda y ese alguien me cae bien, no entiendo por qué no se la puedo dar, aunque no seamos amigos. Es que esa es la clave. Que no soy amigo. Pero resulta que yo sí lo soy. Y desde mucho antes de que se hiciera famoso, ¿eh? Tú te crees muy lista ahí detrás de tu barra porque escuchas las mierdas de la gente. Pero para conocer a una persona no vale con ponerle un cubata y escuchar que no soporta a su mujer. No. Conocer a alguien es saber hasta de qué color se viste cada mañana. O qué va a pedir esta noche para cenar. Y lo sabes porque le has visto crecer. Le has visto llorar. Y le has visto enamorarse. Y le has llevado a toda leche al hospital con el estómago lleno de pastillas. Así que antes de decirle a nadie qué debe hacer con su vida o qué tengo que hacer yo con mi negocio, con el de Rosario, piensa si eso es lo que esa persona tiene que escuchar. Y como vuelvas a llamarme Melocotón, te juro que te quemo el bar. Mira, en mi país tenemos un dicho. Una idea equivocada es más peligrosa que una flecha envenenada. ¿Entiendes? Hemos quedado en nuestro sitio por algo. ¿Ves esas torres? Para mí significan mucho. Desde aquí se ven como algo muy lejano, como inalcanzable. Pero tienen tanta presencia que se pueden ver desde cualquier lugar. Yo quiero ser como esas torres, ¿sabes? Pero por el momento me conformo con verlas desde lejos. Soy Mercedes. Adela. Sebas me dijo que tenías algo para mí. Pues se equivocó. No tengo nada. Pero eso da un poco igual. ¿Quién es? López Barrientos. ¿Y por qué quieres hacerle daño? Deja al menos que te pregunte por eso. Porque ha jugado conmigo. Y lo que es peor, ha jugado con mi carrera. ¿Qué puedes hacer? Soy periodista. Puedo hacer lo que quiera. Sea bueno o malo. Y además puedo hacerlo sin que se sepa quién lo ha hecho. Veo que Sebas y tú habláis el mismo idioma. Esto es la jungla. Hasta que no lo ves así, no te comes un rosco. Como entenderás, esto lo hago por Sebas. Yo a ti no te conozco de nada. Y no tendría por qué ayudarte con esto. Hasta el demonio tiene sus motivos para hacer sus fechorías. Pero algo sacarás tú también, ¿no? Es como un entrenamiento para mí. Yo también veo esas cuatro torres, Adela. Alex, ¿a qué se debe la visita? ¿Quieres otro baño en la piscina? Tengo que comentarte algo. ¿Seguro? Es que hay una cosa llamada teléfono móvil. Ya, pero esto es mucho más importante. Qué lástima.
y había hecho ilusiones. A ver, ¿lo de vernos con tu tío sigue en pie? Por supuesto. Me ha dicho que quería conocerte antes que empezáramos con la producción de la peli. Vale. Verás, es que Ringo no va a hacer la película, no he conseguido convencerle. Vale, ¿y? Y yo pensaba que tu tío quería que Ringo la hiciese y no quiero que se piense que le he mentido solo para que él la produzca. Él no va a pensar eso. Ringo Esteves le importa un carajo. Entonces, ¿por qué quiere hacer la película? Alex, mi tío no quiere hacer tu película. ¿Cómo? No me malinterpretes. La película la vamos a hacer. Te juro que no estoy entendiendo nada. A ver, a mi tío no le gusta tu película. Igual que no le gustan las que he hecho y las siguientes que hará. Roberto Sanfelipe es un hombre de negocios. Su mérito está en conseguir todos los contactos necesarios para hacer cualquier película sin que le cueste dinero y encima teniendo beneficios. Es como una máquina de hacer churros. Es así como se dice, ¿no? Hacer churros. ¿Churros? Sí. Pues él pone en marcha la maquinaria y la película sale adelante. Porque sabe quién la va a pagar y dónde la va a vender. Aunque la dirija alguien nuevo como yo. Aunque la dirija una cabra miope. Hola, Arguiñano. ¿Desde cuándo tienes llaves de casa? Desde que te dejas la puerta de casa abierta, tontao. ¿Eso es símbolo de algo? ¿Una apertura de mente? ¿Va a dejar que entre aire fresco en tu vida? Pues mira, no lo descarto. ¿Quieres un poquito de vino? No, que va. Me tengo que ir. Abro el estudio en media hora. Vente luego a comer al menos, ¿no? Cocinar gusta el doble cuando es para amigos. Lope, ¿qué vas a hacer? Me ha dicho Rosario que has dejado la obra. No me digas que vas a tirar por tierra lo que has levantado todos estos años por lo que te dice una persona que no conoces de nada. Estáis un poquito pesadas, Rocío. Esto es algo nuevo. No había estado así de perdido en la vida. Solo quiero que pase el tiempo y ver qué me pide el cuerpo. ¿Un tiempo cuánto? Entiendes que Rosario y yo hacemos lo que se supone que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo mismo que tú harías por nosotras. Rosario se pone muy teatral cuando se trata de asegurarse sus ingresos. Y no la culpo, ¿eh? Está en su derecho. Pero es normal, López, joder. Tú y yo no hemos pasado por lo que ha pasado ella. Nosotros no conocemos el hambre. ¿Eso te ha contado? ¿Que pasó hambre de pequeña? Rocío, cariño. Rosario es de familia bien, no. Lo siguiente. Sus padres están forrados desde antes que naciera ella. Te voy a dar las gracias, Lope. Todo este asunto me ha servido para aprender cosas de mí que ni siquiera sabía. La primera es que, por muy amigo mío que seas y por mucho que te quiera, no tengo derecho a quitarte la experiencia de pasar por un mal momento y que seas tú el primero que quiera gestionarlo. No me has pedido ayuda, solo tiempo. Y he sido tan tonta que me creía con la responsabilidad de sacarte de un hoyo del que ni siquiera sabía si querías salir o no. Lo segundo es que estoy cansada de ser la amiga de Lope Barrientos. No, no quiero dejar de serlo. Pero quiero ser primero yo y luego la amiga de. Y si eso significa que no te puedo dar nada porque no tengo ni para mí, te quedarás sin nada, querido. ¿Y cómo he sido tan tonta? ¿Cómo me he dejado engañar por Rosario? Ahora lo veo claro. Para tener a alguien a tu servicio no hay nada mejor que hacerle sentir culpable. Eso se llama manipulación. Y Rosario es una experta en eso. Así que gracias. Gracias, Lope. Espero que hagas con tu vida lo que te salga de los mismísimos huevos. Solo dímelo cuando lo sepas para tomarnos ese vino. Sí. Actriz. Hace como no te habías dado cuenta antes. Nunca lo había pensado. Quizás porque era lo que menos pensaban papá y mamá de mí.
pero alguien que conoce mucho de interpretación me lo dijo. Y entonces lo vi con total claridad. Soy actriz. Lo haré bien a poco que me forme. Creo que hasta empiezo a necesitarlo. Actriz. Sí. Tú, actriz. Mira, Silvia, si me estás contando esto para que te ayude a buscar trabajo... Ya tengo representante. ¿Quién es? ¿Lleva mucho tiempo en esto? Recién empieza. ¿Sabes? Esto no se aprende de la noche a la mañana. ¿A qué se dedicaba antes? Bueno, digamos que... su trabajo estaba relacionado con la gente, pero no con la interpretación. Pero ha visto todo el cine del mundo. Y sabe de lo que habla. ¿Y quieres que no le diga nada a papá y a mamá? ¿Sabes qué, hermanita? Me tiene sin cuidado. No te interesan a ti las noticias. Desde que te pones el periódico debajo de la ropa y te abriga más que una manta, no sabes tú cuánto bien ha hecho el periodismo por la indigencia. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿No deberías estar aparcando coches? ¿Qué he quedado, papá? Y no puedes haber quedado en otro sitio. Mi casa es grande, pero no me gustan los extraños. Espera. ¿Tú has quedado con una chica? ¿Y se puede saber quién es ese? Tranquilo, que no vengo a convencerte de nada que no quieras hacer. A convencerme, no. Pero a sorprenderme. ¿Y tu novio, el cineasta? Bueno, eso lo era antes. Ah, ¿que ya no es cineasta? Ya no es mi novio. He cambiado una promesa del cine por una realidad, el ordenamiento urbano. Cambiar. Es una excelente palabra. ¿Grady? ¿Qué, te has aburrido de ser rico y quieres hacer cine a cambio de nada? Más o menos, pero no. Digamos que de lo que me ha aburrido es de hacer lo que los demás quieren. El cine indie es, ante todo, libertad. ¿Libertad? Libertad para ser pobre de la manera que uno quiera, ¿no? No, de hacer lo que me dé la gana de la manera que me dé la gana. Pues qué pena. Porque me había hecho ilusiones con que vinieses al restaurante a pelearte con los fogones. Tanto que te gustaban. Además, no estaría mal tener un personaje del corazón en la cocina del que dicen mil barbaridades. El morbo vende. Todo lo que publicó esa revista es mentira. Ya, me imagino. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a denunciar? Para nada. Primero, porque me importa un pimiento lo que digan. Segundo, porque no pienso invertir mi tiempo en meterme en juicio con esa gente. Y tercero, porque me ha venido genial para la película que voy a hacer. Todo el mundo está deseando ver que tiene que encontrar un personaje tan oscuro como yo. Pues eso, que el morbo vende. Pero perdona que te diga, la gente la farándula está en España que para acá, ¿eh? Pues sí. Estamos un poco pasados de vueltas. Literal. No fui yo quien decidió abandonar los sueños que una vez nos dieron las ganas de vivir. No fui yo quien acabó con la esperanza que un día iluminó el camino tortuoso. Fue la vida que me enseñó que no conocemos nuestro destino. De esta manera se acaba mi tiempo. Mis ojos se cerrarán para siempre. Mi corazón dejará de latir. Y mi piel se hallará como el hielo. Pero tu recuerdo se quedará siempre en mí.
allí donde el espíritu encuentre su eternidad. Fin. Thank you.